siempre Capitán Falcon contra Ken, que vendría siendo un Ryu, pero más rápido y con unos combos un tanto más diferentes. ¿Es a la mano? Estos jugadores, los mejores jugadores de aquí de Tecate, tienen un gran nivel por parte de los dos. Vamos a ver quién se lleva la victoria. Por lo tanto, nadie se ha tocado. Oliver empieza con el primer golpe, unos jabs. Llegando con el golpe, no lo consigue. Un parry al Chai B. Intenta entrar de alguna manera, pero no lo consigue. Ese Side B logra hacer un poquito de daño. Un dash attack por parte de Oliver. Un poco de ataque que es cancelado por los Hopper. Bueno, para los que no saben, Hopper está cansado. Qué buena paciencia por parte de Oliver. El Hopus Attack, tanto de Ken como de Ryu, se puede cancelar con dos golpes. El primero lo absorbe con la mitad del daño recibido, y el segundo golpe lo puede romper. Tan solo... por parte de Oliver. Es un hecho bastante bueno por parte de Captain Falcon de bajar y subir con el neutral. Con el neutral air, y puede llevarse los top. Por el momento lleva la ventaja a Oliver, y un top de ventaja. Tiene que tener cuidado que Hans no le meta algún shuriken random de tanto que le gusta. Por lo pronto los dos jugadores muy pacientes intentan buscar alguno de los dos para poder conseguir daño. Incluso puede conectar el shuriken, no lo consigue. Paciencia por parte de los dos. Puede venir por el combo. Edgar no, regresa muy bien. Está bastante... es un juego de bastante paciencia por parte de los dos. Oliver con sus... ¡Uy! ¡Esa rodilla! ¡Esa rodilla! Creo que es una... bueno, va a tres vidas por parte de Oliver. Vamos a ver si se puede hacer el triste, pero es un tanto difícil, pero no imposible. Van a empezar los partidos del combo, resistiendo ese escudo. Intenta buscar el downer, no lo consigue. El downer también por parte de Paz, tampoco lo consigue. Intenta escatearlo una vez más. Regresan los dos al escenario. Esos jabs a Side B de parte de Han. Ese arriba B para poder regresar bien al escenario. Mucha paciencia por parte de Oliver. Se da un tilt, le conecta el focus, no lo paraliza del todo. Downer a... bueno, ¿qué fue? Neutral Air. Ya le quita la primera vida. A ver. Sigue la presión por parte de Oliver, lo está tratando muy bien. Hans trata de conseguir más protección por ahí. Hans tiene que conseguir el máximo daño posible para poder cazar la vida temprano. Capitán Falcon es un personaje bastante pesado. Lo dudo que lo pueda hacer. Hans llegará, no llegará, sí, termina llegando. Intenta meter un spike, pero no lo consigue. Ghostman por parte de Ken, no lo consigue. Regresa con el Tatsumaki. Vas para afuera. Intenta regresar de una manera segura. Le pega la última parte del Choryuken. Queda un Choryuken, solo lo sube porcentaje, no siquiera es el porcentaje de muerte. Dice que ya tiene que estar bastante, tiene que tener bastante cuidado porque va a estar porcentaje de muerte. Con cualquier cosa, un ataque fuerte, incluso un backdrop, lo podría matar. Este parry, a Choryuken lo mate y lleva, se lo lleva. La última vida por parte de los dos, Hans tiene bastante porcentaje. Más, esto no es irremontable. Intentamos ver qué pueden hacer los dos. Hans empieza con un shuriken haciendo el daño, otro shuriken por parte de él. Lo agarra con su arriba B. Y a Oliver necesita quitarle la vida porque si lo deja siguiendo un mal porcentaje, puede causar algo malo. No lo termina castigando. Este Backdrop no lo terminó de matar. Backdrop y no se murió. Muy buen día por parte de Hans. Sigue la presión por parte de Hans. No tiene nada que perder. Necesita ser lo más agresivo posible. Le mete un downer. No le consigue conectar el Shoryuken. Oliver lo tiene que matar ya porque si lo sigue subiendo porcentaje va a ser un muy buen problema. Regresa al escenario. No hay castigo por parte de Hans. Oliver caminando. Con esa paciencia tiene que tener cuidado. ¿Hacia dónde? ¡Hacia arriba! ¡Y muerto! Sí, ya es que ya era bastante porcentaje. Buen día.
1-0 a favor de Oliver, que no sé realmente a cuánto va a ser esto. ¿Va a ser al mejor de 3 o al mejor de 5? 5 de 10. ¿De 5? Al mejor de 5, ok. Oliver necesitaría ganar otras 2 para poder llevarse la victoria y seguir avanzando en el bracket. Ok, otra vez parece que el pick de Pokémon Stadium, como no hay otros. Yo. Bueno, me retiro porque necesito una. Toquecito, güey.
Simon. Captain Falcon. ¿Qué vergas? No me dije. Captain Falcon wins.
supone que aquí es de 3-5 ahí. Es de 3. ¿Sí, no? 3-5. 2-1 a favor, Oliver, güey. Puta madre. Así, ¿sí me conoces? Puta madre. Pendejo. Ni si. Como lo supo. Stop battle. Simon. Captain Falcon. Los matchups. Por como no los puedo. 3-2-1. Go! Pika!
Simon. Qué último juego, güey. Se olvida la historia, güey. Capitanazo. 3, 2, 1, Belmont. Go. Smash. Tiene más maneras de moverse. Tiene más confiado. Tiene más confiado. Justamente cuando digo eso, paleado por pinches proyectiles. Hansa, gran final, güey.